vale, curo, rupucura, sacum vale, utsukaima, cum vale, curo, rupucura, sacum vale, utsukaima, para chuirte la catu, pe, cum vale, curo, rupucura, para chuirte la catu, pe, cum vale, curo, Hola, mi nombre es Yuli, tengo 19 años, vivo en El Milagro y esto es una postal con una foto que yo tomé. Hola, mi nombre es Yomira, tengo 16 años, vivo en El Milagro y esta es una postal con una foto que yo tomé. Con mi cámara capto la belleza de mi país, las cuales se venden postales en todo el mundo y se convierte en la belleza en dinero para pagar mis estudios. Aquí mayormente no tienen educación, van al relleno y no hay apoyo de nadie, porque la verdad todos carecen de la pobreza. Ya que ahora en vida, a lo menos la juventud a veces, por no haber trabajo, por no haber educación cerca, a veces se malogran, hasta se vuelven drogaditos, y eso es lo que no quisiéramos nosotros, ¿no? Ni nadie de repente lo desearía, por lo menos por la juventud. Pero en el 95 llegamos a unos ranchos al relleno a trabajar, relleno, y de ahí salimos a las canteras, trabajé en volquete. Venimos por la necesidad de trabajo, pero no teníamos trabajo en nuestra tierra. También nos apoyaba, ayudaba, trabajaba también, pero chiquita en la cantera y a veces se escogía también hasta las piedras, hacía el relleno, entonces tenía que trabajar. Yuli y Yomira son dos señoritas. Que entraron al programa a muy temprana edad. Ambas han demostrado en el transcurso de su permanencia en Fermel, en primer lugar, mucha responsabilidad para afrontar el reto. Aparte de eso, han demostrado ganas de superarse, tanto como persona también, y también como fotógrafas. La gente no tiene gana y por eso no vino. Sal de tu cama, ven y cuida tu idioma, tu cultura del alma. Las actividades que desarrollan los adolescentes y jóvenes que participan en el programa de Fermel no solamente son actividades de capacidades y técnicas en fotografía. Las actividades complementarias son actividades en trabajo psicológico, en el tema de desarrollo personal, fortalecimiento de habilidades sociales, ganar más seguridad, ganar más autoestima y también darle un sentido diferente a la vida de los chicos, de ver de que realmente existen posibilidades y que esas posibilidades se desprenden y vienen producto del esfuerzo y del trazarse metas. Fermel es una organización que surge con la idea de brindar la posibilidad de que jóvenes adolescentes en situaciones complicadas, tanto en el aspecto económico como también en el aspecto de su entorno social, puedan tener la oportunidad de concluir sus estudios y también tengan la posibilidad de tentar una carrera profesional y técnica que les permita tener un futuro distinto, ya que la educación es una de las herramientas más poderosas para romper la cadena de la pobreza y la desigualdad. Quisiera llegar a ser la mejor, así que daré todo mi valor. Me gusta bailar y cantar en Cucama, qué malo que tú no lo amas. Pero aquí estoy, querido amigo, valora tu idioma y canta conmigo. Sueña conmigo y también vuela, valorando la memoria de mi abuela. Me levanto muy temprano para estudiar, a mí me gusta cantar y también soñar. Me enseño a convertirme en un gran profesional, a toda la gente yo quiero impresionar. Yo vengo del Cucama, que es mi lengua natal, que ya casi nadie lo habla y
Farmer para mí es bueno, muchas cosas, ¿no? No solo es una empresa en la que me ha ayudado a salir adelante, en que me ha ayudado en pagar para mis estudios, sino también es una empresa en la que todos somos amigos, no es una relación de jefe obrero, no, sino todos somos amigos, todos somos iguales, todos nos divertimos y ya, Farmer es muy importante para mí. Aprendí a ser buena persona, ahí me enseñaron, como dije, no solo a tomar fotos, sino a luchar por lo que quiero, a ponerme metas y tras metas, a cumplir mis objetivos y mis sueños. O sea, ahí aprendí a que si yo me lo propongo, lo voy a hacer. Estoy estudiando idiomas en la Universidad Nacional de Trujillo. Bueno, ahora es terminar la universidad. Creo que es uno de mis objetivos más claros para mí. Y luego seguir estudiando, seguir teniendo una maestría, un doctorado, tal vez una segunda carrera que me gustaría mucho, administración de empresas. Entonces, que ahora mis objetivos son esos. Me gusta tomar fotos porque esto me inspira, me tienen de motivación y esto me dan mucha alegría, poder transmitir lo que siento a través de ellas. Una de las cosas más importantes que aprendí en Farmer fue el sentido de la amistad, porque te ayudan, nos ayudan a esto cuando tú necesitas realmente de ellos, están ahí para darte la mano. Antes de entrar a Farmer me dedicaba a estudiar y a trabajar en mis tiempos libres, reciclando con mi abuelita. Mis retos eran terminar el colegio, porque antes que entré a Farmer tenía problemas económicos. Mi sueño para el futuro es ser una profesional, ejercer mi carrera. La carrera que tengo pensado es administración de empresas. Yo veo a Julie una gran persona, con mucho talento, muchas ganas de salir adelante y con un gran futuro. Sus logros significan para mí una motivación, para un ejemplo, para seguir, ¿no? Así como ella, porque está logrando sus metas. Bueno, me encantaría de que todos se atrevan a soñar, porque muchos piensan de que no tengo dinero, no tengo qué hacer, solo me queda trabajar y trabajar, ¿no? Creo que es importante de que si cada uno dice yo puedo ser alguien más adelante, puedo ser una persona educada, puedo ser una persona con profesión, creo que si se atreven a hacer eso, lo van a conseguir, porque si tú tienes ánimo, si tú tienes el aliento de ti misma y dices voy a hacer esto y lo haces,